Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo instalar el emulador de Sega Dreamcast para Mac. Indicar que este emulador también es compatible con Windows y Linux y se llama Red Dream. Vamos a ir a la siguiente dirección: reddream.io/download. Hacemos clic en el icono de nuestro sistema operativo, automáticamente va a comenzar la descarga. Yo lo ubiqué en el escritorio. Vamos a hacer doble clic para descomprimirla. Lo único que vamos a hacer es ir a la carpeta aplicaciones y arrastrarla hacia allí. A mí me aparece este cartel porque yo ya la tenía instalada previamente. Entonces aquí le voy a dar a cancelar. A ustedes no les debería aparecer nada. Vamos a cerrar esto. Esto ya no nos sirve. Luego vamos a ir a el Launchpad y vamos a abrir la aplicación Red Dream. Entonces aquí a mí me aparecen todos los juegos que yo tengo descargados. Ustedes obviamente se los tienen que descargar y para que les aparezca ahí, lo único que tienen que hacer es ir a la parte de librería y agregar el directorio en donde se encuentran alojados los ROMs. Los ROMs tienen, los juegos tienen extensión .cdi. Entonces, lo agregan y simplemente ya les va a aparecer aquí. Ahora, en la parte de input viene lo que sería la configuración del control. A mí me está detectando que yo ya tengo conectado un control de PlayStation 4, pero vale para cualquier tipo de mando. Entonces vamos aquí a personalizar y aquí podríamos cambiar la configuración de los botones a nuestro gusto. Luego en la parte de video no hay mucho más que decir. Aquí podemos aumentar o bajar la resolución. Y aquí podemos cambiar de modo ventana a modo pantalla completa. Y bueno, deberíamos ir toqueteando los ajustes, pero la verdad que yo no toqué nada de esto. Lo dejé todo por defecto. Aquí lo único que cambié es el idioma y lo puse en español. Eso fue todo. Luego, un dato a color también sería que aquí, por ejemplo, si ustedes tienen partidas guardadas en Mac, la dirección en donde el programa, el emulador Red Dream guarda las partidas justamente guardadas es en Library, Application Support, Red Dream, y ahí ustedes tendrían que poner la partida que ustedes tengan o que se descarguen, o algún avance o algún personaje desbloqueado que tenga algún juego en específico, lo ponen en esa ruta y automáticamente se cargaría. Muy bien. Vamos al juego para hacer una prueba de que todo funcione correctamente. Muy bien, presionamos y vemos que el juego funciona de manera óptima. Vamos a hacer una pequeña demostración. Y bueno, creo que eso sería todo. Espero que les haya servido. Si fue así, déjenmelo saber en los comentarios. Muy bien, me voy a quedar jugando un rato y me despido. Hasta luego.